historia eclesiástica de Venezuela, las relaciones entre los gobiernos y la única conferencia episcopal que ha existido han topado siempre con la piedra de choque de la libertad, tanto la libertad religiosa como derecho humano fundamental e inalienable, como la libertad de expresión y de acción de la Iglesia en el seno de la sociedad. Fin de la ley del patronato regio. A finales del siglo XX tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia en Venezuela, la liberación de la mítica ley del patronato, herencia de la España colonial e imperial, que mantenía a la Iglesia en una minoría de edad y se prestaba para toda clase de abusos.